nuestros seguidores de Tucán, Oaxaca. Mi nombre es Metzel Beltrán y en este momento nos encontramos en el espacio de la entrevista con un invitado especial a quien me da mucho gusto recibir en este estudio de Tucán, Oaxaca. Muy buenas tardes, doctor Félix Pizarro. Él es, pues, precandidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, Metzel. Por favor, en los secuentes dime Pizarro o Félix, nada más. Gracias. Perfecto, muy bien. Sí. Con todo el respeto y con su autorización, pues adelante. Gracias. Vamos a comenzar esta entrevista para que la gente que nos está visualizando en estos momentos, pues conozca más del doctor. ¿Quién es el doctor Félix Pizarro? Doctor en Derecho. ¿Cómo podemos ver el panorama? ¿Cómo se encuentra en este momento Oaxaca de Juárez? ¿Cómo lo observa usted? Mira, indiscutiblemente tenemos que hablar de la pandemia, el COVID-19, creo que es el primer punto fundamental que tiene mayor relevancia en la ciudad de Oaxaca y Juárez. Creo que está siendo muy mal manejada, tanto por el presidente municipal, incluso por el gobierno del estado. Yo no veo acciones que tiendan a ayudar a la población con el problema que se está viviendo actualmente. Acciones como cuáles se han manejado es el uso del cubrebocas, la sana distancia que tenemos, el distanciamiento social, pero hasta ahí se han quedado. No ha habido otras acciones que creo que son importantes llevar a cabo Oaxaca. Hay muchísima gente enferma, hay falta de oxígeno, ¿no? Y lógicamente, pues la vacuna no hay para cuándo, ¿no? Primero, tener el control total de cuántos en el municipio están enfermos, en qué lugares están. Y tratar, como sabemos, muchos están pasando esta enfermedad en su casa, tratar de llevar oxígeno a su casa, tratar de atenderlos y de ayudarlos. Creo también que en el tema de la pandemia hay muchos precandidatos que están actuando con mucha irresponsabilidad. ¿Sabes? ¿Está por encima su interés personal o de partido ante el interés social? Muchos están yendo a caminar, a saludar a las personas, a las colonias, cuando eso es parte del foco de la infección, porque van de un lado para otro. Y lamentablemente después anuncian en sus redes sociales que tienen COVID, pero pues ya hicieron ese recorrido. Y esa irresponsabilidad lógicamente nos lleva a establecer que no son buenos candidatos, no son buenas personas, les falta humanismo, les falta comprensión de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y creo que ese es el fundamental problema que estamos viendo en este momento. ¿Qué otros problemas tiene la ciudad? Pues lógicamente tiene problemas como el ambulantaje, tiene problemas como la delincuencia, la inseguridad, y tiene problemas de basura. Tiene problemas fundamentalmente de todos los servicios públicos en las colonias populares. El tema del ambulantaje puede ser resuelto también, o sea, y tiene que ser resuelto con una visión no de confrontación de sociedad. Lo que yo he visto en Oaxaca de Juárez es que los empresarios establecidos contra los comerciantes ambulantes, siempre hay un choque de intereses, lógico, y también hay un choque social. Hay un disgusto social por una parte de que no se pueden circular libremente sobre las calles, y por el otro lado hay una necesidad de quienes van y compran y venden también sus productos. Creo que el problema del ambulantaje tiene una solución, y la solución fundamental es buscar, entender que los que van a vender tienen la necesidad de hacerlo, porque de eso mantienen a sus familias, pero también entender que los comerciantes establecidos pues pagan sus impuestos y todo para tener un libre acceso a sus negocios. ¿Puede haber un reordenamiento? ¿Se puede realizar? Totalmente, pero no con la confrontación. Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar un espacio donde el municipio les otorgue a todos los vendedores ambulantes para satisfacer la necesidad que tienen de vender para llevar alimentos a sus familias. Y buscar ese espacio pasa evidentemente por ver en dónde podemos ubicarnos en el municipio de Oaxaca. Nosotros ya tenemos idea de dónde, pero se los diremos más adelante. Pero además pasa también por el entendimiento social. Oaxaca vive de, fundamentalmente, aparte de las remesas que llegan del extranjero, pero Oaxaca de Juárez vive y produce su economía del turismo. Necesitamos que nuestras calles estén bien y que nuestros comerciantes establecidos puedan vender sus productos también de manera ordenada. Por eso es importante que la solución pase por entender que somos una sociedad en la que estamos íntimamente relacionados desde el punto de vista económico y en consecuencia darle soluciones de este tipo. No se trata de reprimir o de
vivir del ambulantaje. Lo que me tocó ver, Michi, y lamentablemente en momentos recientes, es que a un señor que estaba vendiendo sus sillas ahí en el centro histórico, sus sillas de madera, que se ve con mucho trabajo, viene a venderlos, pues ahí los del servicio municipal de supervisores, pues levantaron y lo golpearon, se lo llevaron, sin entender humanamente la necesidad de ese pobre señor, ¿no? Me tocó también ver hace unos, un año aproximadamente, en la esquina que está ahí en de Libres, como Constitución, hay una señora que viene a vender ahí sus memelitas, su arroz, su huevito, y viene a vender ahí para los que surten, y pues llegaron los inspectores y la golpearon y la levantaron. O sea, hay mucha insensibilidad de parte de todos los gobiernos municipales que han estado para el problema del ambulantaje. Hay que entender que son seres humanos que tienen la necesidad de vender para poder llevar el sustento a sus familias. Pero también hay que entender que es un problema que se tiene que resolver, porque el problema del ambulantaje también genera otros problemas, ¿no? Y fundamentalmente la imagen urbana de nuestro municipio, que vive precisamente del turismo. Es una ciudad patrimonio hermosa, por cierto. Estamos dejando de lucir nuestra linda cantera verde, la amarilla, nuestros hermosos edificios de la ciudad, ¿no? Históricos. Estamos dejando el libre tránsito. El libre tránsito de los demás ciudadanos, ¿no? Ya deja tú los vehículos, sino de las personas. Llegas a las banquetas, no puedes pasar. Pero es un problema social que no lo han resuelto. Incluso algunos precandidatos que están buscándolo ya fueron presidentes municipales, ¿no? Dos de ellos, fundamentalmente, uno es actualmente presidente municipal y el otro pretende ser candidato y ya fue presidente municipal. Y son problemas que no resolvieron. Yo no entiendo ahora con qué cara se presentan ante la sociedad buscando otra vez el mismo cargo si cuando tuvieron la oportunidad no resolvieron esos problemas. También, muchas gracias, Félix Pizarro. También hay otro problema o hay otra problemática aquí. Hay un divorcio, por decirlo de alguna manera, de pues los niveles de gobierno, tanto municipal como el estatal, y pues los poderes que también no le entran al quite. Es un problema que falta de coordinación. ¿Usted qué opina? La República es de un partido, nuestro gobernador es de otro partido y el presidente municipal es también de otro partido. Pero lo que deben de entender los gobernantes es que a partir de que se asume el poder, ya sea la presidencia municipal, en la gubernatura, en la presidencia de la República, debe haber una estrecha coordinación en la solución de los problemas sociales, en la solución de los problemas básicos y esenciales de la sociedad. No debe de haber, porque si yo llegara a triunfar en la presidencia municipal con un partido, eminentemente que tendré una estrecha coordinación con nuestro gobernador del estado, a quien le deseo éxito en su trabajo, porque si él tiene éxito, tenemos un beneficio a todos los ciudadanos. Entonces yo trabajaría coordinadamente con mi gobernador del estado, a quien respeto, pero también trabajaría coordinadamente con el presidente de la República. Porque los tres entes de gobierno tenemos la obligación de darle resultados a la ciudadanía de Oaxaca y Juárez, pero fundamentalmente el presidente municipal. Pues el presidente municipal debe siempre tener esa visión de ser conciliador político con los entes de gobierno, mi querida. Muchas gracias. Pues ya se tiene, como se hablaba al inicio, de un proyecto, esto va pues, a largo, mediano o corto plazo. ¿Cuál sería este proyecto en beneficio sobre todo de todos los ciudadanos oaxaqueños? El proyecto fundamental que nosotros traemos es un proyecto económico, es decir, la ciudadanía tiene necesidad de llevar alimento a sus familias, la inmensa mayoría. Incluso, aunque hiciéramos una diferencia de clases sociales, pues las otras clases sociales necesitan de las otras clases sociales, estamos íntimamente relacionados en la economía. El empresario no puede avanzar sin que los trabajadores puedan tener la posibilidad de trabajar con ellos, y los trabajadores no pueden llevar alimentos si el empresario no le da la posibilidad de tener trabajo. Pero fundamentalmente creo que es básico explotar la economía de la ciudad de Oaxaca de Juárez, hacer que se convierta esto en un lugar de oportunidades económicas. Quiero darte un ejemplo. Mira, los jóvenes que salen egresados de la universidad salen con la necesidad de querer trabajar, de querer crecer. Muchos de ellos son emprendedores, con independencia de la carrera que hayan estudiado, se convierten en emprendedores. ¿Qué pasa en el municipio de Oaxaca de Juárez?
Pues para que abras un negocio, por mínimo que sea, tienes que pasar 6 meses haciendo tus trámites, si no es que casi un año, para que se te otorgue un permiso para emprender un negocio. Conmigo, en la presidencia municipal, bastará que levante su teléfono el joven emprendedor, anuncie que inicia su negocio y después, con calma, veremos el pago de su primer impuesto, si es que fuese necesario. Si no, para mí sería maravilloso poder ser partícipe del desarrollo laboral, profesional y económico de un joven emprendedor. Pero que además sé que ese joven emprendedor le da trabajo por lo menos a uno o a dos personas. Por eso el municipio debe de dejar ser un obstáculo para el desarrollo económico de los jóvenes, de los empresarios actuales. Hay que dar incentivos a los empresarios para que puedan hacer y desarrollar su trabajo, porque la consecuencia es que ellos pueden dar trabajo a los demás. Por eso para mí el punto más importante es el desarrollo económico de Oaxaca de Juárez. Pero te voy a dar otro ejemplo en el cual caen los políticos y caen los candidatos. Mira, una de las cosas que mide la Organización Mundial, ¿no?, de la ONU en el aspecto económico, es que haya menos pobres en las posibilidades. Yo pienso que Oaxaca de Juárez está dividido en dos zonas. La zona turística, que siempre se muestra a la sociedad y al mundo, pero tenemos la zona de las colonias, ¿no?, donde no hay servicios de agua, no hay servicios de drenaje, de energía eléctrica. Pobreza extrema. Pobreza extrema en la ciudad. Sí, sí, sí. Ya no digamos en nuestras comunidades, que está todavía peor la situación. Las agencias. Claro. Pero hay pobreza extrema. ¿Cómo podemos nosotros desarrollarlo? Pues dando, en esa medición que tiene este organismo internacional, pues darle esos servicios públicos, acercárselos, allegarse. Es una responsabilidad del municipio, ¿sabes? Pero ¿por qué no se dan las cosas? La mayoría de los candidatos o los políticos, ¿sabes qué hacen? Comprometen el recurso público desde que andan en campaña. ¿Sí? Toman acuerdo con empresarios de la construcción y cuando llegan ahí les otorgan una construcción, vamos a decir, de una calle, vamos a decir, de 100 metros, pero se las cobran en 200 metros, ¿no? Entonces elevan los costos para recuperar lo invertido en la campaña, pero al elevar esos costos dejan de construir más bienes. Lo que yo ofrezco es transparencia en el manejo de los recursos públicos para que el poco dinero que llegue al municipio se hagan obras públicas de beneficio social. Que de verdad el dinero llegue a la colonia, llegue en un beneficio social. Pero además que no esté compartido de manera ilícita. O comprometido con los constructores. Eso está mal. Desde luego que emplearía a todos los constructores. Yo no tendré un constructor favorito, un familiar, un pariente, como lo han hecho todos los políticos. Todos los constructores tendrán la oportunidad de trabajar con nosotros. Nadie, pero absolutamente nadie, de parte de nosotros, del gobierno, podrá pedirles un moche, podrá pedirles un quinto. Últimamente los gobiernos que han pasado pedían el 25% y el 30% de la construcción. En consecuencia, no se puede hacer mucha obra pública, porque todo está yendo a la corrupción. Sí necesitamos un cambio. Oaxaca necesita de nuevas personas con una visión distinta y diferente. Todo eso tiene que ver con economía, porque si tú le das trabajo a un constructor, ¿no?, él también lleva el pan a su familia, pero él le da trabajo a la vez a más personas. Y estoy pensando un esquema. Le voy a decir a los constructores, si vamos a ir a la colonia Lario Ramírez López a meter la calle, pues hay que contratar a los albañiles de la zona, ¿sí?, para que sean ellos también quienes tienen el trabajo cercano. Y así reactivar la economía para que todos estemos de alguna u otra manera en esta sociedad viviendo armónicamente desde el punto de vista económico. Pero se tienen que cambiar varios vicios, mi querida Mixi. Reactivando la economía, como bien usted lo decía, pues también se ataca la inseguridad, que es otro problema constante, ya a cualquier hora del día, en lo que es, pues, no nada más el centro histórico, sino también en todas estas agencias, las 13 agencias. Y todo, pues, Oaxaca. Mira, te voy a decir, la seguridad tiene dos enfoques. La parte de prevención, que es la fundamental, y como tú dices, efectivamente, si la persona tiene trabajo, no tiene necesidad de robar, y no estoy justificando que debe robar si no tiene trabajo, ¿eh? Pero es una consecuencia, ¿no? Es decir, si tiene trabajo, si tiene empleo, si hay una actividad, lógicamente se está atacando de raíz, y en la parte de la prevención se está atacando el tema de seguridad.
Pero la otra parte es, hay que combatir a los delincuentes. Hay que hacer una sociedad donde que el ratero sea castigado. Porque no puede ser posible que alguien con mucho esfuerzo se compre su iPhone 12 y vaya por la calle en su vehículo y de repente se lo arrebaten y corran y se acabó. O que una señora con mucho esfuerzo viene a comprar al mercado de abastos y ya esté carterista ahí bolseando. Y esto ha sucedido de toda la vida, Nisli. Y el problema es que lo saben. Saben quiénes son, saben las zonas de criminalidad, se sabe dónde están, pero no entiendo por qué hasta ahora no han hecho nada. Y no entiendo por qué son necios en querer otra vez gobernar si no hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad para resolver sus problemas. Yo no entiendo, de verdad, ¿eh? No lo comprendo. ¿Qué es lo que los motiva si la solución de los problemas no lo es, no? Pues, solo ellos saben. Se la dejamos, ¿no? En el aire. Pues aquí nos están observando en este momento. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta entrevista con el doctor Félix Pizarro. Gracias por sus comentarios. Y pues la pregunta también obligada respecto a las mujeres. ¿Cuál sería esta propuesta? ¿Cuál sería, pues, desde el empleo, desde una equidad de género en lo laboral? El problema de las mujeres es muy fuerte en la ciudad de Oaxaca y Juárez. Hay muchas madres solteras. Uh-huh. Por una cultura indebida de una sociedad machista en la que vivimos, donde hay muchos hombres irresponsables, hay que decirlo como son las cosas, ¿no? Hay muchos hombres irresponsables que no asumen esa responsabilidad con sus esposas, con sus hijos. El tema de las mujeres tiene varias áreas. Tiene que haber lugares donde cuidan a los niños para que las madres puedan ir a trabajar. Pero eso es tan solo uno de los aspectos. Tiene que haber políticas públicas transversales en el municipio en materia de derechos humanos, en donde todos los aspectos sean tocados en beneficio de la mujer. En el que haya esa igualdad, pero real, ¿no? Por darte un ejemplo, el municipio estaría más lleno de mujeres laborando que de hombres. Entonces, este sería un gobierno en el que todas las mujeres tendrían todas las posibilidades y las oportunidades. Si son jóvenes, mujeres, si son adultos mayores, ¿verdad? Tendremos que encontrar la posibilidad de que accesan o puedan acceder a un empleo o a un negocio que les dé el sustento económico. Por eso, reitero, el problema es económico, de resolver los problemas económicos, pero no de los bolsillos que gobiernan, sino resolver los problemas económicos de la ciudadanía. De eso se trata, eso estamos buscando nosotros. De verdad, ya basta. Yo tengo 46 años, llevo 46 años viviendo en Oaxaca, Juárez, y veo observando y viendo, ¿no? Yo nací en un barrio aquí en Xochimilco, una de las colonias que en aquel entonces no teníamos ni prestación de agua ni de nada. Por eso es que yo sé de las carencias. Yo sé lo que te van a dejar una pipa de agua y luego tienes que subirla con botes para surtirte, ¿no? Tu agua. Yo sé de qué estoy hablando, porque lo he vivido en carne propia. A Dios gracias, me ha ido bien en la vida. Pero sí quiero hacer algo por la sociedad donde yo me desarrollo, ¿sabes? Porque tiene el amor por Oaxaca. Amo Oaxaca. Doctor, pues muchas gracias a ustedes también que nos están siguiendo a través de este medio de comunicación. ¿Y con qué se queda? ¿Cuál sería su conclusión, su mensaje? Próximamente también vamos a darle continuidad para seguir hablando de otros temas. Es muy vasto todo lo que se puede platicar sobre Oaxaca de Juárez. Sin embargo, pues nos da mucho gusto que esté usted aquí. ¿Cuál sería su mensaje, su conclusión? Al partido político en el que estoy participando, que es este Movimiento Ciudadano, y a los dirigentes, a los militantes, pedirles un voto de confianza y la posibilidad de poder participar con ellos en este movimiento verdaderamente ciudadano que estamos integrando con hombres y mujeres de la ciudad que quieren y les apasiona hacer el bien por los demás. Que nos den ahí la oportunidad. A la sociedad en general es, depende de ustedes, ¿saben? Dependen de ustedes que si vendes tu voto por una despensa, por un tinaco, a cambio de años de seguir sumergidos en la pobreza y en la marginación, si tú vendes tu voto por un cargo público que te comprometen, a cambio de seguir viviendo el tema de la inseguridad en Oaxaca o si tú eres un líder, por ejemplo, que comprometes a toda tu gente a cambio de seguir, ¿no?, en el ambulantaje, ¿no?, viviendo del ambulantaje, o queremos un cambio de verdad, queremos
que vivamos en una sociedad armónica donde el gobierno todos los recursos públicos los destine para el beneficio social. Sé y estoy consciente que no nos va a alcanzar para todo, pero sí podemos hacer un buen gobierno. Y eso depende de que no vendas tu voto, depende de que sí recibas lo que te llegan, porque he de contarte que la despensa que te llevan, el tinaco o el bulto de cemento, no es dinero de los candidatos, es dinero del mismo gobierno. Incluso si te dan una beca, no es dinero de una persona, es dinero del pueblo, es dinero de nuestros impuestos, es nuestro propio dinero. No vendas tu voto, por favor. Piénsalo, razónalo y elige. Y tienes la libertad de elegir al que más te convenza. A lo mejor no soy yo y puedo entenderlo porque vivimos en una democracia. Pero por favor, razona tu voto en este periodo electoral. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les recuerdo que nos sigan en el portal www.revistatucan.com, en Twitter, @revista_tucan. También estamos en Instagram y YouTube como Tucán Oaxaca. Yo soy Metzil Beltrán. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que tengan un excelente fin de semana y nosotros nos vemos hasta la próxima. Gracias, Metzil. Gracias. Este programa fue patrocinado por Abarrotes Ramírez, más de 40 años siendo pilar de la economía familiar.